Estrenamos sección, el reto de los 10 balones. Retaremos a diferentes parejas de todos los equipos de la Liga 1-2-3 para saber sus habilidades con la pelota en los pies. Vamos, Un reto que consiste en lo siguiente. Dos jugadores tendrán dos rondas para disparar desde la frontal del área 10 balones. Pero el primer balón marca la pauta. Antes de que este entre en la portería, deben anotar cuantos más goles mejor para vencer a su rival. Si la primera pelota no traspasa la línea de gol u otro de los balones restantes impacta en ella, la puntuación es cero en esa ronda. Néstor Salinas y Marcos Angali son los primeros en aceptar el reto de los 10 balones. ¿Quién ganará? Hola, soy Marcos Angali, jugador del Club Deportivo Mirandés, y le voy a retar a mi compañero Néstor al reto del programa 1-2-3 Magazine. Venga, vamos para allá. Lo tengo muy fácil. Primera tanda, lanza Néstor Salinas. Y ahora el ridículo que va a hacer. Néstor ha logrado 4 goles en su primer intento. No está nada mal. Ahora es turno de Marcos Angali. Estamos. Marco ha ido a asegurar y deberá remontar en la segunda ronda si quiere vencer a Néstor Salinas. El futbolista de Cabanillas parte con ventaja e inicia la segunda ronda de lanzamientos. Salinas ha logrado en total 6 goles. Pero bueno, le va a ganar seguro. Marcos Angali va a tener que ser valiente y arriesgar en sus lanzamientos para superar a Néstor. Necesita más de 4 dianas para ganar. No, pero es que son 5 de victoria. Claro, tengo que meter 5 para ganar. Empieza su segunda tanda. ¡Increíble! Ha logrado superar a Néstor Salinas, demostrando una agilidad de pies espectacular. Con un total de 8 goles, Marcos Angali vence a su compañero Néstor Salinas en el reto de los 10 varones del programa 1-2-3 Magazine. ¡Yes! Néstor se ha tenido que ir corriendo para ahí. ¡I am the winner!